La córnea es la estructura más anterior de nuestro ojo. Nos gusta explicar que es la ventana de nuestra casa o el parabrisas del coche, y tanto su forma como su transparencia son esenciales para mantener una buena visión. La córnea puede verse afectada por múltiples patologías, pero normalmente la solemos dividir en tres categorías: la patología infecciosa, la patología donde se altera la forma y la patología donde se altera la transparencia. Los síntomas que producen pueden ser variados, pero normalmente lo más característico de la córnea es la fotofobia o la intolerancia a la luz. Pero también presenta dolor. La córnea es el tejido del cuerpo con más terminaciones nerviosas sensitivas y el dolor cuando se ve afectada suele ser importante. También puede aparecer enrojecimiento ocular y alteraciones de la visión. Y los tratamientos normalmente son médicos o quirúrgicos. Las infecciones pueden estar causadas por casi cualquier patógeno. Podemos encontrar bacterias, virus, hongos y parásitos. Normalmente, ¿cómo llegan estos patógenos a nuestro ojo? Pues o de los propios párpados, de nuestra piel periocular, a través de las manos, a través de los pañuelos, de las toallas, de los colirios, de las lentes de contacto y de cualquier cuerpo extraño que pueda caer dentro del ojo. La clínica que producen las infecciones en la córnea es enrojecimiento, dolor importante, pérdida de visión y fotofobia. Y el tratamiento consiste en aplicar el antibiótico, el antivírico, el antifúngico o el antiséptico necesario para el caso en concreto, y muchas veces para elegir el tratamiento, aparte de las características clínicas que podamos observar al explorar el ojo, tenemos que ayudarnos de los cultivos que podemos realizar a través de una muestra que hayamos obtenido de la córnea. Las opacidades corneales o leucomas pueden estar causadas de forma primaria por patología propia de la córnea, como serían las distrofias, que es una enfermedad genética, o secundarias a traumatismos, infecciones, quemaduras, etc. Esto provoca una opacidad, un leucoma, como una mancha en la superficie de la córnea o en las capas más interiores, y limitará la visión. Esa será la clínica que tendrán estos pacientes, es decir, alteraciones visuales. El diagnóstico normalmente es clínico, lo vemos al explorar directamente la córnea en la lámpara de hendidura, y el tratamiento consiste en quitar el tejido dañado para que se regenere o sustituirlo por otro. Si la opacidad está en las capas superficiales, normalmente es suficiente retirar el tejido y ponemos una membrana amniótica para favorecer la cicatrización. Pero si la opacidad está en capas más profundas, lo que tendremos que hacer es sustituir el tejido dañado por uno sano, es decir, hacer un trasplante. El trasplante puede ser total, de todas las capas de la córnea, o parcial, cuando trasplantamos unas capas. Podemos trasplantar solo las capas más anteriores, que será un trasplante parcial anterior, o las capas más internas, que hablaríamos de un trasplante endotelial o de capas internas. La córnea también puede perder su forma normal, hablaríamos de deformidades, y esto puede ser debido a patologías propias de la córnea, como el queratocono, la degeneración marginal pelúcida, pero también puede ser secundario a algún traumatismo o secundario a alguna cirugía, como por ejemplo los láseres en algunas córneas que ya de base tengan alguna enfermedad predisponente que no se haya diagnosticado antes del tratamiento. En estos pacientes los síntomas siempre son relacionados con la alteración visual. Ven mal, ven borroso, ven distorsionado, poco enfocado, etc. El tratamiento en estos casos tiene dos objetivos. El primero sería detener la enfermedad, el curso evolutivo, que la enfermedad no avance. Y para eso tenemos el tratamiento del crosslinking, que es un tratamiento con luz, con un láser de luz y con riboflavina, que es vitamina A. Y con este tratamiento lo que tenemos que conseguir es endurecer las fibras de colágeno de la córnea y hacer la córnea más rígida, más resistente. El otro objetivo del tratamiento es mejorar la visión de los pacientes. Con esto lo podemos hacer de dos maneras, aparte de las gafas y las lentes de contacto.
Quirúrgicamente lo haríamos colocando anillos dentro del estroma de la córnea, anillos que provocarían cambios en las tensiones, modificarían la forma de la córnea de una u otra manera según donde los coloquemos. En casos de patología más avanzada, que la malformación ya no se pueda corregir con las técnicas anteriores, recurriremos al trasplante de córnea. En estos pacientes el trasplante debe ser total, trasplantando todas las capas de la córnea por el tejido donante, o como mucho parcial de las capas anteriores, de manera que la capa más interna es la del propio paciente.